Ya, listo. A ver, entonces ya hemos terminado de configurar todo. Vemos cómo ya se han establecido los enlaces. ¿Sí? Pues vamos a entrar al ruteador 1. Aquí está el ruteador 1, de WR. Vamos a escribir toda la configuración. Y aquí podemos colocar lo siguiente: Show IP, interfase, de. Este es el comandito. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, fase Ethernet, ahí están todas mis interfaces, el fase Ethernet está ahí, ahí está tu SAP, ¿no? El IP, Serial 2, Serial 3, etcétera, ¿no? Excelente, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto, me voy al segundo ruteador, es ahí, router 0, dice, ¿no? Ya, enable, show IP int 3, ¿no? Y ahí está también toda la configuración, ¿no? Bueno, esto hay que escribirlo también, ¿no? Hay que grabarlo. Ya, me voy a al tercer ruteador. Listo, ¿no? Show IP Interface Bridge. Ya, voy a regresar al router 1. Listo, ¿no? Ya están configuradas las computadoras. Eso. Ya. Ahora voy a comenzar a configurar el OSPF, ¿no? Entonces, el proceso, le vamos a colocar, ¿no? Router OS, bueno, config es este, ¿no? Config terminal, router OSPF1, es el ID del proceso. Ya dice. Una vez estando en el modo de configuración OSPF, ¿no? Hay que configurar la red LAN, ¿listo? Con una dirección IP. Ya toda la red LAN, pues es toda la red LAN con la dirección IP 172.16.1.16 sería, ¿no? Eso del FA00. Listo. ¿Qué más, no?
para que se incluye, pues, ¿no? Las actualizaciones del OSPF que se puedan enviar que puedan ser enviadas por el ruteador 1, ¿no? Los comandos de red usan una combinación de network address, ya, listo, ¿no? Ya, entonces recuerden que la interfaz FA00 tiene 172.16.1.17. Ya, entonces veamos, ¿no? Vamos a identificar el área. A ver, si ustedes ven aquí, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos hablando? Aquí, ¿no? Entonces, el router 1, miren, lo siguiente, ¿no? Dice 172.16.1.17. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿a quiénes vamos a colocar? El 17 sería el IP más alto. Entonces, del 16 para abajo, ¿no? Del 16 para abajo, tenemos que colocarlo, que esa va a ser nuestros IPs, ¿no? Esa es la tabla de IPs que tenemos, ¿no? La tabla de rutas. Entonces, eso vamos a hacer así. Entonces, decimos, network, ¿qué red tenemos? Tenemos la network 172. 16.1.16, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto es nuestra máscara de subred? 240, 240, ¿no? Para 255 sería más 15. Entonces, eso se coloca aquí. Área 0. Listo, ¿no? Luego, del serial. Wow, el serial no tiene mucho, por no decir que no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿el serial dónde está? El serial está en el 10.1 y 10. Ah, miren, ¿no? Los seriales tienen 10.1 y 10.5, entonces sería 10. La red sería para 0. Y aquí, ¿cuánto sobra? 3, ¿no? Y aquí también 3, ¿no? Ya, 10.0, 10.1. 4, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, pues la red empezaría en 0, siempre pues a partir de abajo, porque aquí ya no hay IPs, ¿no? Ese se supone que es el IP más alto, no vas a subir a 10.6, 2.7, 10.6, 10.7, 10.8, sabiendo que tu máscara de subred está limitada, entonces significa que tienes que ir para abajo, pues, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, 192. Cero. Listo. El otro más, network 10.4 del otro serial, del segundo serial, el serial 3.0, ¿no? Ya, 003 es lo que sobra de las direcciones de la máscara de subred. Entonces, la máscara de subred está 252, para 255 es 3.
Listo, ¿no? Listo, terminamos aquí. W. Les espero un rato, ¿ya? Resumo. Listo, en el router 2. Config igual, ¿no? ¿Cómo estamos? No. Router OSPF1, ¿no? Es el líder del proceso del OSPF. ¿Ya? Entonces vamos a hacer network 10.10, ese es el fast Ethernet seguro, ¿no? Y ese está con 0, entonces si está con 0 la máscara de subred, aquí corresponde 255, es el área 0, ¿no? Luego para el siguiente. 192, 168.10.0, ¿no? Y esa máscara de subred es 252. Entonces, si es 252, aquí irá, hay 3, ¿no? Listo. Luego, network. Ah, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo ha salido un mensajito, ¿no? Process 1, from loading to full, ¿no? Pues están intercambiando pues, las bases de datos, ¿no? Entonces esto nos ha faltado. 10, ¿qué era? 10, 8, ¿no? 10, 8, 0, 0, 0, 3 y área 0. Ya, listo. De la misma forma, a ver, ya, WR, ¿no? De la misma forma iremos al router 3. Router OSPF1. La interfaz. ¿No? Ahí está cargando, ¿no? Loading down. 18 en el área 3, ¿no? Incomplete command. Ah, área 0. Ya. ¿De dónde?
Eso está en la página, ya estamos en la página 4, ¿eh? Ojo. Dale, les espero un minuto ahí. Dice lo siguiente, ¿no? Necesitamos un ID de ruteador o SPF, ¿no? Para identificar los dominios de la ruta, ¿no? El ID del ruteador tiene que tener una IP, una dirección IP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede ver la dirección IP del ruteador? No hemos asignado todavía un router ID, ¿no? Pero de alguna forma debemos, porque aquí ya se están rayando, ¿no? Están, toda la red está intercambiando su tabla de, ¿no? Su link state, ¿no? Su base de datos de estados de enlace, ¿no? Y después de eso, ¿qué tiene que hacer? Primero, reconocer quiénes son sus vecinos. Ya lo hemos visto, entonces aquí han salido unos mensajitos, ¿no? Por aquí, ¿no? Not into full, ¿no? Entonces está, ¿no? Entonces ha reconocido a sus vecinos, están intercambiando tablas de ruteo. Ahora tienen que calcular las menores rutas, pues. Ya, eso está excelente. Ahora, ¿qué más, no? Entonces, para hacer eso, necesita el ruteador, necesita un ID. ¿Ya? Entonces, no le hemos colocado propiamente dicho, ¿no? Podemos colocar un router ID command, un comando por router ID, o si no, podemos mencionar que es la dirección más alta de IP, ¿no? De cualquiera de los loopback. ¿Ya? Entonces, loopback todavía no hemos configurado. Un ejemplo de loopback, por ejemplo, es el 127.001, ¿no? Me han hecho acordar, hay que colocar, ¿no? En IP domain lookup, ¿no? No quiere aquí. Entonces seguro que es en el config, ¿no? No IP domain lookup. Ya, eso está faltando. WR. No, end. Y aquí WR. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya que estamos en el. Si estamos en el ruteador 3, entonces voy a hacer show IP protocols. Ya, show IP protocols. Ya está. Listo, entonces, ¿cuál es el IP más alto? Entonces, automáticamente, ¿no? Ahí está, show IP protocols. Entonces, automáticamente, ¿no? El IOS ha encontrado y le ha asignado un ID, ¿no? El ruteador 3, que es el IP más alto, el IP más alto, ¿no? El 192, 168, 10, 10. Es el IP más alto, por tanto, ese es el ID del ruteador 3. ¿Ya? Otra forma es el show IP OSPF.
Ya, entonces ahí vamos a ver toda la, ¿no? Routing process, aquí está, ¿no? Show IP OSPF, y aquí dice, ¿no? El proceso, ¿no? OSP1, OSPF1, está identificado con el 192.168.10. Bueno, y aquí hay más datos, ¿no? Otra es Show IP OSPF. No, no hay más. Aquí, ¿no? Eso es, ¿no? Show IP OSPF y ahí sale el año. Otro. Show IP OSPF interfase, ¿no? Ya, bueno, completo, ¿ya? Ya sabemos que con INT va a funcionar también. ¿Tiene más? Oh, aquí se gasta, ¿no? Serial 3, etcétera, ¿no? Punto a punto, así. Ya, ahí vamos a colocar arriba, ¿no? Show IP interfase, ¿no? Ya, Show IP interfase, ya listo. ¿Qué tenemos? ¿No? ¿Qué interfaces tenemos? Tenemos Fast Ethernet, el Process ID, el Process ID aquí está, ¿no? Network Type, Broadcast, costo, no tiene costo. Ah, no, ¿cómo que no tiene? Costo 1, ¿no? Eso vamos a aprender a darle un determinado costo, ¿no? Ya eso, por ejemplo, se puede dar en el caso de que tienes que balancear el tráfico en la red, pues, ¿no? Porque si hay una vía más rápida, ¿no? Hay una vía más rápida, entonces todos los paquetes van a tratar de irse por esa vía, ¿no? Entonces, eso va a crear congestión, ¿no? Entonces, ahí es para el cálculo de la ruta más rápida, en todo caso, lo que tienes que hacer es asignarle un costo más alto, pues, a las rutas más con mayor velocidad, ¿no? ¿Ya? De manera que también se balancee el tráfico y el paquete puede decir, esta ruta es muy más rápido, pero va a demorar, ¿no? En cambio, me puedo ir por otra ruta en la que, si bien no es tan rápida, pero no está tan congestionada y paradójicamente puedo llegar más rápido, ¿no? Ahí está. Serial, Fast Ethernet, tengo el Serial 2, ¿no? El Serial 2.0, Router ID. El Serial 3.0, Router ID. Listo. Ahora, ¿ahí está? Eso es, ¿no? Pero sin embargo, voy a trabajar con un. Ya, vamos a cerrar esto. Entonces, voy a hacer loopbacks, ¿no? Los loopbacks son direcciones IPs, ¿no? Ya les he hecho 127.0.0.1 para que internamente se pueda acceder a servicios de red, ¿no? Dentro de la computadora. Pues dentro del ruteador también yo necesito un loopback para que podamos hacer algún trabajo interno propio del sistema operativo, ¿ya? Para eso se definen loopbacks. Entonces aquí en el ruteador 1 voy a hacer lo siguiente, enable, ¿no? Config T, ¿ya? Y voy a colocar interfase loopback 0, ¿no? Listo, ¿no? Y ahí voy a colocar IP address 10.111, ¿no? Ya estoy en la página 6 de la guía. Punto 255. Este es un broadcast, pues, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos subnetting, no? El primerito con el cero identifica la red y el último identifica quién, el broadcast.
Listo, WR, y ahora voy a ver show IP protocols, ¿no? Wow, este sigue con cercándose con 10.5. Router ID, pero ya tenemos un esto con un loopback. Aquí está Internet Address, lo que acabamos de colocar, pues, ¿no? Ya, con el ID sigue todavía, ¿no? Con el IP más alto. El ID del ruteador. Ya, ni modo. Listo, entonces WR, nos vamos al segundo ruteador. Caray. Indicador 2, config T. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Ahí voy a definir el loopback, ¿no? Interfaz loopback 0. ¿Ya? IP address 10.2.2.2. Y ese es el loopback. Este sí aquí, ¿no? Routing for network, ahí está, ¿no? Área 0, claro, esas son las negras, por lo que hemos definido, ¿no? En el router ID sigue con el IP más alto, ¿no? Ya, entonces aquí me doble R. Router 3, ¿ya? ¿Cómo usted? Este es 10.333, un broadcast, ¿no? Ya está. Listo. Nos vamos a ir al primer ruteador. Entra. Mira. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir OSPF name. Ahí está, ¿no? Entonces, por el serial 2.0 y por el serial 3.0 hemos encontrado dos neighbors, ¿no? Dos vecinos. ¿Ya? En el 2, a ver.
Ese es el ruteador 2, ahí está, ¿no? Por la interfaz serial 2 y serial 3, ¿no? Hemos encontrado nuestros tales vecinos, ¿no? Vamos al ruteador 3. OSPF. Y ahí está, ¿no? Nuestros vecinos también. Eso, el protocolo OSPF, como habíamos visto el día de ayer, eso ya se encarga de esto, ¿no? Ya de encontrar pues sus vecinos, ¿no? Ya han cambiado ya han intercambiado sus tablas, ¿no? Las rutas, como hemos visto. Ya, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo, lo siguiente. Ya, entonces, show, a ver, ¿dónde está? Show IP o SPF, ¿no? Si hemos definido loopbacks, no está actualizando el IDE de esto, ¿no? Show interfaz. Loop 0, ¿no? Loopback 0. Aquí, ¿no? Show interface, loopback 0. Entonces, en él debería dar el ID, ¿no? ¿Dónde está? Internet address 10.1.1.1, ¿no es cierto? Ya, entonces el ID debería convertirse en el loopback. Vamos a ver. No, pues está todavía con el 10.5. Entonces, para que se actualice, eso es. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si no, está pues todavía trabajando con el router ID. Ya se está acabando. Ya, todo lo que se pueda, pues si no, continuamos lo siguiente, ¿ya? Entonces, el router ID, pero ya, pues no está ya. A ver, ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, para que se actualice. Puede ser lo siguiente, ¿ya? Clear IP OSPF process. ¿Ya? Sí. Es el comandito que vamos metiendo, ¿no? Clear IP o SPF process, ¿no? Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Entonces el router ID ahora se sí ha cambiado al del loopback. ¿No? ¿Con qué hemos hecho? Si hemos definido un loopback, entonces el ID del ruteador tiene que asumir que sea ese esto, ¿no? Ese esto, ese loopback, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es en todos sus ruteadores, a ver, entonces, ¿con qué hemos hecho? Para que se actualice, no se actualizaba, entonces para que se actualice hemos hecho clear IP OSPF process. Ya, clear IP o SPF process. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, entonces. En el show IP protocol, hemos visto que sí. Ya se actualiza. ¿Ya?
Listo, entonces, a ver, lo ultimito, ¿no? Lo ultimito. Entonces, dejando que el ruteador no esté adivinando, buscando el esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Config T, ¿ya? Config T, el mismo ruteador, le vamos a colocar router ID, le vamos a colocar un ID propio, ¿no? Al ruteador. 444. Bueno. Router, primero, router, OSPF, y el proceso de OSPF es ese, ¿no? Y ahora sí, router, ID, ID, 10.444. Ahí dice, ¿no? Reload, es decir, reiniciamos nuestro ruteador o ejecutemos el comando clear IP o SPF process, ¿no? Entonces, 10.444, ya está. End, ¿y ahora qué era? Show IP process, ¿no? 10.444, no, sigue con 10.1.1, ¿no es cierto? No se ha actualizado, no se ha actualizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer para que se actualice ese 10.1.1.1. Tenemos que hacer al 10.4.4.4. Tenemos que hacer un clear IP process. Y ahí está. El router ID es 10.4.4.4. ¿Ya? Entonces, WR. Nos vamos a ir para verificar que se haya actualizado eso. Vamos a ir al router 2. Ya, miren, ya hubo intercambio de rutas. Show IP, OSPF, ¿no? Neighbors. Y aquí está, en el ruteador 2 tenemos que uno de sus neighbors es el 10.4.4.4.